en carnaval, qué cosita buena, con disfraz de mascarita, peluqueta legal. Aui mes en carnaval, qué cosita buena, con disfraz de mascarita, peluqueta legal. Mira qué sabrosa, mira qué sabrosa. En carnaval, qué cosita buena, con disfraz de mascarita, peluca y talega. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a Güimes en Carnaval, este programa donde tratamos de resumirle todo lo acontecido en cuanto a carnaval en el municipio de Güimes. Este fin de semana ha sido intenso y lo vamos a ver a continuación. Arrancamos aquí a Güimes en Carnaval. A Güimes en Carnaval, qué cosita buena, con disfraz de mascarita, peluca y talega. Este fin de semana ha sido intenso en nuestro municipio en cuanto a carnaval. El viernes comenzamos con esa gran final del concurso de murgas. Todos coinciden en la gran calidad de esa gran final de murgas. También con la asistencia del público y agradecerles a ustedes el apoyo que nos dieron a través de este canal televisión y de Radio Güimes en sus señales en directo. También tuvimos por primera vez el carnaval parrandero, lo veremos en los próximos minutos, y vamos a finalizar con ese gran baile infantil multitudinario. Aquí terminamos una semana más, el A Güimes en Carnaval. Hasta el próximo día. A Güimes en Carnaval, qué cosita buena, con disfraz de mascarita, peluca y talega. La murga Los Hijos de Charo Negro fue la ganadora de la 35 edición del concurso Murgas del Carnaval de la Villa de Güimes 2017, cuya final se celebró el pasado viernes 24 de febrero en el escenario de la Plaza del Rosario. Además del primer premio interpretación, obtuvo el de mejor presentación y mejor canción por Otro Día de Soledad. El segundo premio interpretación fue para la murga Los Guanchones, que además se llevó el segundo premio vestuario, y el José Suárez, otorgado por la murga filarmónica Los Serenquenquenes. El tercer premio interpretación recayó en la murga Las Charanguillas. En el apartado de vestuario, el primer premio fue para la murga Las Miruflinas, que además se llevó el premio María Sánchez Méndez, Aguja Hilo de Dal, instaurado por la murga Niquito Nipongo. El tercer premio de vestuario recayó en Los Sombreritos. El resto de galardones entregados fueron el de mejor percusión para Niquito Nipongo y la letra más pícara para Los Guanchones, la de Miguel, por Te contamos nuestras experiencias de lo que pasa aquí en Urgencias. Por último, en el concurso de carrozas, el primer premio fue para el colectivo Las Cuatro Esquinas con la fantasía Relojería Las Cuatro Esquinas. El segundo premio recayó en el colectivo Amigos Carnavaleros Villa de Güimes con la fantasía Volando Voy, Volando Vengo. Y el tercer premio lo obtuvo la murga Niquito Nipongo con la fantasía La Cantina de los Mariachi del Niquito Way. A Güimes en Carnaval, qué cosita buena, con disfraz de mascarita, peluca y talega. Así que nos vamos, 3 minutos y nos vamos. Juan José, 3 minutos y nos vamos. 3 minutos. Vale.
Hoy me es en carnaval, qué cosita buena, con disfraz de mascarita, peluca y talega. Es en carnaval, qué cosita buena, con disfraz de mascarita, peluca y talega.
viernes en carnaval, qué cosita buena, con disfraz de mascarita, peluqueta legal. En carnaval, qué cosita buena. Es que me quemé, tío. ¿Has visto el silicón? Pero no sé qué es esto feo, tío. ¿Es que te cojo? ¿Esto se ve feo? No. Pero. El dedo, tío. ¿Qué tiene el dedo? Estoy jodido. Me quemé. Con disfraz de mascarita, peluca y talega. Mira qué sabrosa. He quedado embarazada con una Ave María aquí en el convento. Ha sido con un Padre Nuestro. Vente para Güimes a divertirte, verás que gozas. Y que soy un hombre solo, que ahora vive por vivir. Que no encuentra el placer ni en la caricia ni en el beso. Carnaval de Canarias. ¡Es un paranamón que se puso de pie! ¡Ay, con las comparsas, las batucadas y con las murgas! Joder con el gallo. Gracias, Tony. Un abrazo, un beso.